Pero si llegamos a 1500 likes y en esta semana se suscriben 1000 personas al canal, voy a decir la cifra exacta de lo que he cobrado en YouTube. Antes de que comience el vídeo, os recuerdo que podéis usar mi código XARTAMESX en la tienda. Estaría súper agradecido con vosotros. GG, boys. ¿Qué hace bailando? Mira. ¿Quieres el sniper? Mira, bro. A través del aire. Todo pintaba genial, hasta que... Bueno, pues ya pinté. ¡Qué puto asco, por Dios! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Ey, 28 de daño! ¡28 de daño! Tú, que habría una arriba, loco. Hostia. Este pavo lleva aimbot. Mirad la ráfaga, miradla. Lo que hacen los hacks y el aimbot. Puto gilipollas. Mira por el culito. ¡Ah! ¡Tonto! Ven, la prenda. Pero colócate en el inventario, melón. No puede ser. Tío. Yo nunca he estado aquí, la verdad es que este juego es la hostia. ¡Un botiquín! Hola. Buenas tardes, señor. Oh, el señor de las 50. El señor de los 50. ¡Ay! Buenísima, este arma es brutal. Este arma es puto brutal. Y de hecho muchos profesores me preguntan, ¿cuánto ganas en YouTube? ¿Cuánto ganas con Fortnite? Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Tú cuánto cobras siendo profesor? Y obviamente me dicen que no me lo van a decir. Entonces yo tampoco se lo digo. Y siempre cuando intentamos tocar el tema del dinero, viene el típico retrasado que dirá, ¡ganas 5 céntimos! Y empieza a burlarse de ti porque subes vídeos y ganas dinero. Pero en realidad, para ti, si tú eres una persona de esas, vas a quedarte muy sorprendido con la cifra que te voy a decir. Y supongo que todo el mundo ya habrá visto mi Social Blade, que pone que más o menos al año gano unos 500 euros hasta 8.100 euros. Tú imagínate que con 14 años puedas cobrar hasta 8.000 malditos euros al año. Pero siento decir que Social Blade y las cantidades son totalmente ridículas y totalmente falsas. Entonces no os guiéis por eso porque no da ninguna información. Y sé que hay muchos chavales de mi edad que buscan
ser, entre comillas, youtuber, hacer directos, hacer vídeos y ganar con ello dinero. Voy a deciros más o menos cuánto gano. No voy a deciros obviamente la cifra exacta, porque si no sería ya irse demasiado por las nubes. Pero si llegamos a 1500 likes y en esta semana se suscriben 1000 personas al canal, voy a decir la cifra exacta de lo que he cobrado en YouTube. Ayer puse una encuesta y pedí que la gente me pusiera la cantidad que ellos piensan que gano de Fortnite. Os va a sorprender muchísimo lo que la gente piensa que se cobra de Fortnite. Pero antes de todo, por favor, seguidme en Instagram, el primer link de la descripción. 100 euros, 1000 euros, 200 euros, 1200 euros, 500 euros, 450, 520, 150... 614, 614, ojo, ni 620, ni 630, 614, 500, 510, 512, 650 y 700. Como veis, la cantidad que más se repite son los 500 euros que pone en Social Blade. Obviamente sé que toda la gente que ha puesto 500 euros, especialmente el tío que ha puesto 507 euros, lo ha mirado en Social Blade. Os voy a decir más o menos las estadísticas que yo tengo en de YouTube en los últimos 2 meses. Todo lo que voy a decir es de los últimos 2 meses. He ganado entre 200 euros y 500 euros, más las donaciones de PayPal, que han sido entre unos 100 y otros 300 euros. Y el código de apoyo a un creador, que han sido bastante poco comparado con lo demás. Pero aún así, pues mira, me ha llegado algo. Entonces, contando así un poquito entre todo, más o menos se puede decir que he cobrado entre unos 500 euros y unos 1000. Obviamente la cantidad exacta no la voy a decir en este vídeo. Como veis, chicos, YouTube no paga tan mal en realidad, porque mucha gente dice, es que cobras 5 euros, cobras 2 euritos, pero no, chicos, YouTube paga bastante bien. Amigo, voy a por ti. Para abajo. Muerto. ¡Ah, no! ¡Qué puto asco! ¡Qué asco que me dan últimamente los aviones! Que te puedan empujar de esa forma me parece de las cosas más asquerosas que he visto en mi vida. Como en YouTube tampoco paga tan mal, pero para cobrar en YouTube tienes que currártelo mucho. Y sobre todo para ganar más o menos algo de dinero tienes que echarle muchísimas ganas y muchas horas. Repetiré, he ganado aproximadamente entre unos 500 y unos 1000 eurillos, más o menos. Obviamente todo eso contando que el PayPal nos quita dinero y los impuestos del país, que son bastante altos aquí en España, también nos quitan dinero. Para tener 14 años y ganar esas cantidades no está nada mal. Tampoco voy a decir yo aquí que soy el más rico ganando y que soy el mejor, porque no es así, porque esas cantidades en realidad, ¿sabéis para lo que van? Y de esa cantidad no obtengo casi nada, porque todo va para la mejora del canal, para hacer sorteos de pavos y para, por ejemplo, comprarme un micro de bastante dinerillo, bastante. Este tema es bastante tabú entre la comunidad de los gamers, pero yo... pues mira, me he atrevido a contarlo. Y por eso quiero que dejéis vuestro like, vuestro comentario por aquí abajo, vuestra suscripción con campanita para llegar los primeros a los vídeos. He sido Arta. ¡Chao, chao! Mira, descontamos 20 euros del presupuesto porque acabo de cargarme los putos cascos. What you think that I can
my soaking to the masses, writing my poems for the few that are